Estamos en la oficina técnica de Radio Integral. Bueno, una semana muy especial en la cual se están marcando muchos cambios, ¿no, Jorge? Sí, Miguel, estamos trabajando en la parte técnica. Comenzamos con la instalación de la planta transmisora, lo que llegó todavía, mejor dicho, no ha llegado a su fin porque no está funcionando a pleno. Esperemos que ya para la semana que viene comience a funcionar a pleno. Con la instalación de las 8 antenas, están funcionando 4 en otros momentos. Y bueno, y aquí en la planta emisora hemos incorporado una computadora que está provista de los alcances técnicos de última, conforme a lo que nos han explicado. Ya está instalada, todavía están los chicos cargando la misma al efecto de poder dar cumplimiento estricto a todo lo que es la publicidad, darle seguridad más que nada a nuestros clientes en cuanto al cumplimiento de las pautas comprometidas de publicidad, como así también ha favorecido enormemente en un 80-90% el trabajo de los técnicos operadores en la cabina térmica, ¿no? Importantes inversiones y que, bueno, el resultado está también en la calidad de la audición, ¿no? Sí, las inversiones nos han permitido mejorar la calidad de sonido. Las inversiones son muy significativas, más para el caso nuestro. Vos sabés que aquí toda la entrada es por publicidad. El gasto operativo de la radio es significativo, es alto. Y después esperemos poder continuar trabajando para seguir realizando nuevas inversiones, siempre con el propósito de brindar un mejor servicio, no solamente a nuestra ciudad, sino a todo el centro de la provincia. A la inversión, al equipamiento, también se le suma el trabajo diario, y se ha habido notablemente aumentado también, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros ahora hemos comenzado de lunes a viernes a abrir la emisora a partir de las 5 de la mañana, con el traslado de un programa que iba durante 3 días en la semana en horario de la siesta. Lo hemos pasado a ese programa de folclore a las 5 de la mañana con las principales noticias del ámbito agroeconómico, y bueno, hemos ampliado también los horarios de transmisión hasta la hora 24. A partir de este fin de semana se incorporan nuevo personal, nuevos chicos que van a realizar programas hasta la hora 24, y bueno, como siempre tratamos de incorporar gente joven a la transmisión, que van a ser de alguna manera en el día de mañana quienes van a tener la mayor responsabilidad de dirigir los distintos programas de la radio, y darle continuidad a esto que ha sido y que es Radio Integral. Por otra parte, entendemos que no podemos negar o no respaldar, las inquietudes que tenga la gente joven cuando viene a pedirnos algún espacio, pero como lo hemos conversado, hemos hecho distintas charlas sobre comunicación social, sobre los objetivos de la radio, sobre el contenido de las emisiones, a qué se deben ajustar, es decir, varias charlas de preparación para que puedan entrar a micrófono, para que puedan entrar a realizar un programa. Y los chicos a esto lo aceptan porque hay cosas que no saben, que no las habían imaginado tampoco, que no las conocían, y eso creemos que es importante porque estamos de alguna manera haciendo docencia con la gente joven en materia de comunicación. Con todos estos nuevos cambios, por allí es muy grande el anhelo, ¿o existe la posibilidad de las 24 horas de programación? Sí, claro que sí, no hay ningún inconveniente, más ahora en este momento con la incorporación de la computadora. Prácticamente podés transmitir, vos sabés muy bien, muchas horas cargás la computadora con música, jingles, tandas publicitarias y todo lo demás. La misma computadora te puede la programás y te puede manejar toda todos esos espacios, esas horas de trabajo, sin necesidad de que haya una persona dentro de la radio. Claro, que por allí se convierte un poco en la radio fría, en la radio FM, sin locutor permanente, en la radio que por allí se precisa
un mensaje de suma urgencia, de suma necesidad de cualquier vecino, y la radio está al aire, pero no está, prácticamente, ¿no? Yo soy un poquito enemigo en cuanto a eso. Creo que la radio tiene que ser comunicación, la radio tiene que ser servicio, y la radio tiene que estar permanentemente a disposición de la gente. Jorge, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la visita. Bueno, y Julio, un poquitito contanos, porque nos decía Jorge justamente que se ha visto notablemente aliviado el trabajo de los operadores con la incorporación de la última tecnología, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en este momento estamos manejando todas las tandas a partir de las 5 de la mañana hasta la hora 24. Bueno, a esto también se le va a sumar la incorporación musical y, bueno, todo el cerebro de la radio estaría ahí, ¿no? Sí, por el momento estamos manejando tandas y las publicidades y los jingles, pero el domingo vamos a meter música recién. También digamos que tiene una consola muy nueva, ¿no? Sí, la última generación de Solidini. ¿Hace poquitito que se incorporó? Sí, ahora escasos 4 meses más o menos. ¿Cómo es el trabajo de operador? Ahora se facilitó. Antes trabajamos con cassette, era un poco más difícil, pero ahora con la incorporación de la computadora, uno programa los bloques y a medida que llega la hora que tienen que salir, la computadora te avisa y sale el bloque que corresponde. Bueno, éxitos, ¿eh? Bueno, gracias, Miguel. Gracias.